¿Qué onda, cachavita? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow de Miji. A la ruta común. Que si también no mal recuerdo, es el primer capítulo, capítulo 1, Phrase, que se titula. Parece que este juego va por capítulos. Y seguimos en el capítulo 1. Y bueno, ¿en qué vamos? Eso de que les traigo video cada 3 semanas, o sea, casi cada mes. Ya se me olvidó en que nos quedamos la última vez. Creo que Tawa estaba pintando, ¿no? Al menos lo que me indica la imagen. Y están hablando un poco sobre las pinturas de Tawa. Que Tawa suele elegir ciertos modelos para sus pinturas. Algo así, vamos. Pues le duro a ver qué más nos dicen sobre Tawa y sus pinturas. Le duro. El alias de Tawa como pintor a óleo era Euphoria, cuyo alias fue inventado por Rey. Ok, entonces Tawa se le conoce como Euphoria. ¿Tendrá algo que ver cuando salen los relojes y tengo que tomar decisiones? Que dice Euphoria Up, Euphoria Down. ¿Quién sabe? Tawa no está muy interesado en eso, pero en algunas áreas tiene la reputación de tener un estilo único como de Euphoria y parece tener fans. ¡Oh, Tawa tiene fans! De vez en cuando se envían correos electrónicos de aspirantes a modelos. Aunque el número es pequeño, viene sin interrupciones, así que lo revisa cuando Tawa tiene ganas. Tawa, tómate en serio tu trabajo, ¿quieres? Incluso si la otra persona está interesada en Tawa, si Tawa no está interesado en la otra persona, no pintará. No había nadie con quien Tawa quisiera conocer por medio de correo electrónico reciente de aspirantes a modelos. Date prisa de crear una nueva obra de arte. Como tu mayor fan, lo espero con mucha emoción. Bueno, que descanses. Ay, ¿desde cuándo Rey se ha autoproclamado su primer fan? Rey cerró deliberadamente un ojo y caminó hacia la sala del personal tarareando una canción. Ok. Tawa tomó el ascensor hasta el tercer piso y regresó a su habitación. Inmediatamente enciende la televisión, se tira en el sofá y toma una botella del piso. Cuando vertió el alcohol tibio en su garganta, tomó la caja de cigarrillos sobre la mesa y encendió uno de ellos. ¿En serio, Tawa? ¿Te echas una chela y luego fumar? Creo que no vas a vivir más de los 60 años, hijo. Mirando hacia el techo iluminado por la luz poco confiable del televisor, lentamente exhala humo. La manecilla de la hora del reloj horizontal se acerca a las 3 en punto. Todavía no había señales de somnolencia y Tawa fumaba silenciosamente, pensando en la esquina de su cabeza si debía tomar pastillas para dormir. Bueno, un cualquier día en la vida de Tawa ha pasado. Oh, miércoles 13 de noviembre a la 1:10 de la tarde. Ok, ¿ahora en dónde estamos? Veo gente muerta. No es gente muerta, ¿verdad? Así aparecen personas que no tienen nada que ver en la historia principal del juego. Eso me recuerda a cómo salían los personajes en el anime de Free Basket, todo blancos y chistosos, cuando no tienen ninguna relevancia en la historia. Chale. Sí, son personajes terciarios, o extras, por así decirlo. Al día siguiente, Taku lo despertó y lo trajo al parque para ayudar con un evento voluntario para preparar comidas para personas sin ingresos. Un buen número
número de voluntarios se está reuniendo en el evento. Más que ese número, la gente ya estaba esperando en la fila para beneficiarse del comedor de beneficencia. Algunos voluntarios están relacionados con los gángsters y es probable que algunos más sean anfitriones. Hay de todo tipo, como los que vinieron por su tiempo libre, los que vinieron por pura buena voluntad, los que quisieron mejorar al máximo su imagen y los que vinieron por diversos motivos. Más tarde, Rey se unió y ayudó a preparar las comidas. Se colocó la sopa de cerdo hecha en una olla grande en un recipiente de espuma de poliestireno. Y es entregada a las personas en la fila. ¡Hola, Murase-sensei! ¡Konnichiwa! Vecina habladora, para no decir vieja chismosa. ¡Oh! ¡Hola, doctor Murase! ¡Domo! ¡Konnichiwa! ¡Hola! ¡Aikawarazu suteki ne! Vecina divertida. Siempre tan maravilloso como siempre. ¿Te tiene un piercing esa dama? ¡Yeah! ¡Dondemo nai desu! ¡No! ¡Exagero! Los vecinos le hablan a Taku cuando pasan. ¡Murase-sensei! ¡Konaida wa arigato! Vecino amable. ¡Doctor Murase! ¡Muchas gracias por lo de la otra vez! ¡Ikeyama-san! ¿Sonogo, omago-san no yosu wa ikaga desu ka? ¡Oh! ¡Ikeyama-san! ¿Cómo ha estado su nieto desde entonces? Cuando tomó la medicina y durmió un poco, se recuperó enseguida. Fue todo gracias a usted, doctor. Sore wa yokatta. Me alegro mucho. Hay muchos vecinos que se enojan por la charla de la gente con Taku. Y mientras preparan la comida, están constantemente gritando. ¡Hala! ¡Rei-chan mo tetsudatte kurete-ru no ne! ¡Vaya! Veo que Rei-chan te está ayudando. ¡Ah! ¡Hai! ¡Otetsudai ni kimashita! ¡Ah! ¡Hola! ¡He venido a ayudar! ¡Ikemen dakara! ¡Me no hoyou ni naru wa ne! Como eres un chico guapo, es un regalo para la vista. Ya me vi en el futuro, yo fijándome en los jóvenes. Al paso que voy, si estoy llegando a ese punto de la verdad. Yada, soko wa bijin te itte kurenai to. Oh, de ninguna manera. No puedo decir nada contra una mujer tan hermosa. Rei sonrió y estrechó una mano, y las mujeres rieron felices. Rei también tenía una personalidad amistosa, por lo que su vecindario tiene una buena reputación. Toa, ¿omae mo kiteta no ka? Hachi es un desconocido. Literalmente ahí dice desconocida. Toa, también viniste. ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Son ustedes! Ya los conozco. ¿Por qué pareció como desconocida entonces? Towa, que estaba ayudando a Taku y Rei a trabajar, lentamente levantó su rostro hacia la voz. Kotaro, Mayu y Eiji estaban parados frente a él. Towa, tonjiru sugata ga sama ni natteru ne. Towa, la sopa de cerdo se parece a un pez. Tonjiru sugata tte nan desu ka? ¿Qué es eso de sopa de cerdo? Shiranai yo. Ni idea. お前らも来るんだな、こういうイベント。 Veo que ustedes también suelen venir a este tipo de eventos. そりゃ上からの命令だし、しょうがないよね。 Eso es por la orden de los de arriba. No podemos hacer nada. Sakaki-san、意外とこういうの好きですからね、顔に似合わず。 Inesperadamente, a Sasaki-san le gusta este tipo de eventos. Es bueno adaptándose.
榊さんの命令じゃ断れねえだろ。ってことで、飼い主待たせてるから行くわ。No puedo rechazar la orden de Sakaki-san. Así que me despido, ya que no puedo permitirme hacer que el señor esté. Hotaru negó con la cabeza de una manera despreocupada y comenzó a caminar rápidamente. Oye, Toa. Adiós, Toa. ¡Sutrésmase! ¡Nos retiramos! Echi se inclina y sigue a Kotaro y a Mayu. Saikin, Takasato Gumi mo kouyu volantia no evento ni yoku kuru you ni natta wa ne. Yappari, image up o neratteru no kashira. Recientemente, el grupo Takasato ha asistido mucho a este tipo de eventos de voluntariado. Me pregunto si su objetivo es mejorar su imagen. Rei mezcla el contenido de la olla mientras mira las espaldas de Kotaro y sus amigos mientras se alejaban. Sakaki ga jiki kumichou no za demo neratteru njanai no ka? ¿No está Sakaki apuntando a ser el próximo líder del grupo? Cuando Towa se volteó, Rei parecía incómodo. El líder del grupo quizás le preocupe la muerte del padre de Towa. Sakaki-san, 次の組長でほぼ確定らしいわよ。でも、組長の座を狙ってるって言われてる人、もう一人いるじゃない？ Está casi decidido que Sakaki-san será el nuevo líder.Pero se dice que hay alguien más que está apuntando al puesto del nuevo líder, ¿no es así? Ano megane no sukashiteru hou. Ochi wa kite nai no kashira? Hablo de aquel tipo cuatro ojos. No ha venido. Dou darou na. Ore wa mite nai. ¿Quién sabe? No lo he visto. El hombre al que se refiere Rei es...Tono Masami, jefe del grupo Takasato. Sakaki no está en buenos términos con él, porque tiene creencias y afirmaciones diferentes. Mientras Kotaro y sus amigos caminaban, había muchos chicos malos vestidos de trajes. Probablemente sean personas involucradas con el grupo Takasato. Yappari rival doushi ni naru wake dakara, kao o awasetaku nai no kashira ne.他に次期組長候補っていないの？ Me pregunto si no quieren verse porque serán rivales. ¿Hay algún otro candidato para el puesto de líder del grupo? 俺に聞かれてもな。 No sirve de nada preguntarme. Mientras respondía, Towa volteó su mirada hacia el grupo de personas del grupo Takasato, donde Kotaro y sus amigos se unieron.La gente del evento está claramente por los alrededores, así que dudo que ese grupo se acerque. El humo que sobresale del grupo Takasato es un gran bulto de varios colores. Incluso si no pueden ver el humo que se desprende de allí, todos tratarán de evitar ese grupo.Llamado por Taku allí, Towa regresó al trabajo. Ok, muy interesante informe sobre esto de ser el nuevo líder del grupo Takasato. Porque hay que recordar que el papá de Towa, que era el primer líder del grupo Takasato, ese ancianito, ya murió. Entonces están disputando ese puesto del tal Sasaki y este nuevo personaje que mencionaron llamado Tono.Pues bueno, esperemos que no involucren a Towa en todo este rollo. En fin, sigamos. La fila de serpientes que esperaban su distribución se despejó después del pico y finalmente me liberé de ayudar. Eran alrededor de las 2 p.m. y Towa decidió tomar un descanso a la sombra de un árbol, lejos del espacio donde estaba llevándose a cabo la distribución.Cuando miré a mi alrededor vagamente, un hombre familiar apareció en mi vista.
Un hombre de traje gris está hablando con un hombre que parece estar a cargo del evento de voluntariado. Es Sasaki. Es Sakaki. Ah, uno de los candidatos a ser el nuevo líder del grupo Takasato, ¿no? Quizás notó la línea de visión de Towa, ya que Sakaki se acercó tan pronto como miró hacia atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Towa Yanega! ¡Oh! ¡Pero sí es Towa! ¡Hola! ¿Qué eres tú, Daddy? Sakaki es el joven jefe del grupo Takasato. Joven. Desde un punto de vista, es temido por el caparazón del grupo Takasato, pero siempre habla con Towa de manera amistosa. Que ya me di cuenta. El humo que sale de Sakaki tiene un color verde oscuro. ¿Omae wa aru ka? Murase-san no otsukiai ga. ¿Tú eres el que ha estado saliendo con Murase? Ah, saki Kotaro tachi to atta. Ah, sí. No hace mucho me encontré con Kotaro y los demás. Ah, suga. Oh, ya veo. Sakaki se metió las manos en el bolsillo de los pantalones y miró alrededor. まあ、たまにはこういうのもきちんと見に来ねえとな。カジノダンセレブだってそんなことばかりやってたら足元がふらついちまうからよ。 Bueno, a veces es bueno venir a ver este tipo de cosas correctamente. Incluso si eres alguien de un casino o una celebridad. Si no te das un tiempo para pasear, tus pies se tambalearán. Kyobi, orutachi mo ushiro gurai shoubai dake ja yattekenenda. Kore kara wa kigyo toshite no teisai mo totonoete ikaneto tte yatsu da. Debido a la actualidad que enfrentamos día a día, si no hacemos negocios turbios, no podríamos sobrevivir. Hay que manejarse como una empresa para seguir adelante en el futuro. Towa bien vale madre, se está en yo. Sakaki sonríe sin prestar atención adecuada a la reacción de Towa. Creo que Sakaki ya lo de conocer bien, que le da igual cómo reacciona. Y bueno, que chulita, lo vamos a dejar hasta aquí. De modo, yo llegué a la parte que me dije a mí misma que llegaría el momento de grabar. Así que hasta aquí la dejamos por ahora. Cosas importantes de este video que acabamos de ver, pues descubrimos que Towa tiene un alias como pintor, es Euphoria, y Rey se lo puso. Consigue modelos por medio de correo electrónico, empezó el día de voluntariado, empezamos a dar de comer gratis. Nos encontramos con el trío dinámico y ahora nos enteramos sobre la pelea que hay entre Sakaki y el tal Tono para ser el nuevo líder del grupo Takasato. Y al parecer, pues Sakaki y Towa se conocen bien, porque pues Sakaki lo saluda así como un hermano mayor. Pero bueno, pues eso es todo lo que vimos en estos minutitos. Poquito, pero importante. Pues me retiro, cachorritas. Esperemos que más cosas descubramos más adelante. Y vuelvo a decir que yo siento que este juego nos traerá muchísimas sorpresas. Y eso que todavía estamos apenas en el capítulo 1. Aunque no sé cuántos capítulos sean realmente. La verdad. Pero bueno, ahí veremos. Lento pero seguro, cachorritas. Nuevamente les pido paciencia. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátene!